Hola, mi nombre es Franco y les voy a hablar sobre el siguiente libro. Se llama La sombra sobre Innsmouth y otros relatos de H.P. Lovecraft, un gran escritor, ¿cierto? Bien, este libro consta de 1, 2, 3, 4 relatos, ¿bien? En este video vamos a hacer una reseña, un resumen y una crítica a cada uno de estos relatos que contiene este libro que está aquí, ¿bien? Vamos a partir con la reseña, ¿bien? Entonces, la reseña de La sombra sobre Innsmouth trata básicamente de un hombre joven, de aproximadamente unos 20, 21 años, que acaba de terminar un año en la universidad y está de cumpleaños. Por tanto, si bien es de una familia adinerada, tiene los medios suficientes para poder ir a hacer un recorrido por todo Estados Unidos, ¿bien? Porque el tipo es de Estados Unidos, entonces quiere recorrer distintos lugares para encontrar la arquitectura, para ver nuevas arquitecturas, para ver nuevas culturas, ¿cierto? Más que nada para nutrirse culturalmente. Bien, el punto es que llega a una ciudad, ¿cierto? Muy conocida en los relatos de Lovecraft y encuentra mucha gente que le dice que no vaya a un pueblo que se llama Innsmouth. ¿Por qué? Básicamente porque está lleno de como tiene mala fama el pueblo, de que la gente es extraña, tiene una forma extraña, se comportan de manera muy rara, no se sabe cómo sobreviven y que a pesar de vivir muy precariamente, tiene una abundante recolección de pesca, que es de eso de lo que viven, ¿bien? Y aún así el hombre, en este caso el joven de 20 años, decide ir, ¿bien? Decide ir y le pasan una serie de situaciones que luego él va a narrar, o mejor dicho, va a escribir, ¿cierto? En el relato de las obras sobre Innsmouth. Y en este caso le pasan cosas malas, ¿cierto? Aterradoras, del terror cósmico, de cosas que están más allá de la imaginación del hombre y que al final este joven decide irse de ese pueblo y escribir o dar aviso a la policía sobre las cosas que están sucediendo. Bien, esa sería la reseña. El grueso del libro es básicamente lo que le pasa al hombre cuando va a la ciudad, las cosas que ve, lo que le sucede, con las personas con las cuales interactúa y todo lo demás. Bien, esa sería la primera reseña, que sería sobre el libro principal, o sea, el relato principal, que es el más largo, que se llama La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Luego tenemos el siguiente relato. Los demás son tres relatos que son bastante, por así decirlo, bastante cortos. Bien, porque La sombra sobre Innsmouth tiene aproximadamente 82 páginas. Bien, es uno de los pocos relatos que tiene Lovecraft que los hace un poquito más largos de lo normal. Luego viene El modelo de Pickman, como Jesse Pickman. En este relato se basa un hombre que tiene como unos 50, casi yendo a los 60 años, y que por algún motivo desconocido no quiere viajar por el metro, que es el tren subterráneo, ¿cierto? Y por eso lo va a visitar su sobrino. Muy asustado porque el hombre es un hombre de estos tipos de la vieja escuela, que no se asustan por nada. Entonces probablemente el joven pensaba que estaba enfermo, ¿cierto? El sobrino. Y el sobrino le empieza a preguntar por qué le tiene miedo al metro, por qué ya no se junta con sus amigos, por qué ya no va a exposiciones de cultura, de arte, ¿cierto? De pinturas, que es algo que mucho le gustaba a este hombre. Y ahí el hombre empieza a contar el motivo por el cual no quiere seguir viajando en metro, que le da miedo. Y básicamente todo eso, ¿bien? El tema, a resumidas cuentas, es que él tenía un gran amigo, que era un pintor extraordinario, perdón, que se tenía de apellido Pigman, ¿cierto? Y este hombre no quería, se quería salir de la tradición clásica del arte, que es, si bien retratar cosas hermosas, ¿cierto? Con muy buen estilo, con muy buena técnica, ¿cierto? Como las pinturas antiguas de 1800, 1700. Este hombre no quería retratar lo bello del mundo, sino que quería retratar lo más horrible. Y en base a una serie de conversaciones entre el hombre, que supone que actualmente está enfermo, y su amigo, que también está en la exposición de arte, ¿cierto? De pinturas.
El personaje principal no sabe cómo es posible que un hombre pueda pintar de una manera tan perfecta y captar de tan bien, de tan buena forma el miedo, el terror y el horror del mundo. Bien. Y de hecho lo hace de manera tan bien que de tan manera tan espectacular que incluso la misma gente que está en el arte, en el club de arte, lo echa, porque encuentran de que si bien tiene una muy buena técnica para todo, para pintar, ¿cierto? Es algo así como mórbido que llega a dar asco, náusea, porque refleja mucha pena, mucha crueldad, ¿cierto? Y básicamente eso. Entonces luego el hombre este se junta con el buen pintor y este le empieza a explicar cómo es que él logra retratar tan bien el miedo, por así decirlo, ¿bien? Básicamente ese sería como el pequeño, por así decir, una reseña de en qué va ese relato, ¿bien? Luego viene el modelo Himnos, ¿cierto? El siguiente relato se llama Himnos, que también consta de, en este caso, 10 páginas y trata de un hombre que es muy solitario, vive solo y se hace un amigo de una manera muy extraña, lo explican en el libro de una manera muy extraña, muy fugaz, por así decirlo, se hace un gran amigo. Y este tipo como que le encanta junto con el amigo aprender cosas más allá de lo común. En este caso, lo que pueden encontrar en los sueños. O sea, tú cuando duermes, sueñas, ¿cierto? Pero nosotros pensamos que son netamente algo del sistema como del inconsciente, por así decirlo. Pero que no pasa más allá. ¿Bien? Sin embargo, estos tipos se dan cuenta de que en el sueño pueden conectar, como por así decirlo, con el inconsciente colectivo, que sería el inconsciente de todas las personas, y de cosas que ni siquiera son seres humanos, llegar como a otro plano, a un estado que no es material, sino es completamente mental. Y le ocurre una serie de sucesos a estos dos hombres que al final desencadena en algo bastante terrorífico, que básicamente son en lo que se basa los relatos de Lovecraft, ¿cierto? Esa sería la reseña. ¿Bien? Luego tenemos el último relato, que este yo creo que es el más conocido, que se llama El Intruso. Básicamente se trata de un hombre que tiene, por así decirlo, una especie de Alzheimer o demencia senil, alguna enfermedad de la mente, que no se acuerda de nada del pasado, y vive en una torre, en un castillo, por así decirlo, está muy arruinado, muy destruido, que ha pasado muchas décadas, ¿cierto? Está en muy mal estado y este tipo no sabe por qué se encuentra ahí. Tampoco sabe a qué religión pertenece, cuáles son sus familias, sus hijos. Solamente se sabe que es un hombre ya de una edad más o menos adulta, pero el tipo no sabe nada de su pasado. Y fuera del castillo hay solamente árboles, árboles muy tan altos que ni siquiera puede ver la luz del sol, ni de las estrellas, ni la luna. Pero si bien este castillo tiene una gran torre, el tipo intenta subir para poder ver la luz del sol, de las estrellas y de la luna. Y una vez que sube, se encuentra con una serie de sucesos que lo dejan aterrorizado, ¿cierto? Que es lo básico que trata los relatos de Lovecraft. Y no puedo contar más porque es una reseña. Básicamente lo que más importa y lo que más pega, por así decirlo, es cuando el tipo sube, ¿cierto? Sube a la torre y se encuentra las cosas que están ocurriendo arriba. ¿Bien? Esa sería la reseña. ¿Bien? Ahora empezamos con el resumen. Ahora que vi la reseña, por favor, si ustedes no lo han leído, si ustedes no lo han leído y lo quieren leer, pongan pausa, léanselo y luego vean este video. Si ustedes no lo quieren leer, pero si quieren saber el resumen, quédense y la crítica viene al final. ¿Bien? Bueno, la sombra sobre Innsmouth, vamos a empezar. Es un hombre de unos 20 años, concepto, como les dije, que cuando llega a una ciudad, se encuentra con mucha gente que le dice que no vaya a Innsmouth, que es un pueblo costeo, ¿cierto? Que viven de la pesca, porque básicamente están ocurriendo cosas extrañas. Este tipo le pregunta qué cosas están ocurriendo al personaje principal y les dicen de que esa gente está embrujada, está maldita, que han hecho pacto con el diablo porque han tenido pestes en ese pueblo, viven de la pesca, sacan muchos pescados, pero los tipos no saben de dónde. Es como algo, una pesca industrial, por así decirlo, pero sin embargo son pescadores artesanales. La gente tiene escamas, tiene cara de pescado, de rana, no tiene facciones humanas y entre más crecen, más deformes se ponen. Son muy cortantes, muy solitarios, muy callados, como que no interactúan con los demás pueblos.
Y básicamente mira muy mal a los forasteros. Bien. Entonces este tipo, el joven, le empieza a preguntar más a diversas personas y termina llegando a un museo, en el cual tienen una corona, ¿cierto? Una tiara preciosa, de oro, pero oro con un metal que no se conoce cuál puede ser. Y este hombre se da cuenta que ahí hay algo raro. O sea, la forma en que está hecha la tiara no tiene relación con nada del anterior, con ninguna otra cultura de algún pueblo, aunque sea remoto. Ya es como algo de otro mundo, por así decirlo. Entonces, esto, en vez de darle miedo al hombre, le da como más interés, siendo que este hombre ya venía en una gira de aventuras, por así decirlo, de curiosidad, de investigar el mundo, de saber más, ¿cierto? Y decide ir. Va, ¿cierto? Y el único transporte para llegar a Innsmouth es un bus, una especie de bus. Sí, una especie de bus. Este tipo llega y se encuentra de que, claro, la gente mira muy extraño ese bus. La gente que iba adentro eran tres personas, tres pasajeros, con una pinta así como de sucia, estaban hediondo, eran desagradables solamente de presencia y cojeaban. Caminaban de una forma muy poco humana, por así decirlo, prácticamente como perritos. Y el tipo le paga al hombre, ¿cierto? Al chofer del bus para poder ir a Innsmouth y el chofer se asombra, ¿bien? El tipo llega a Innsmouth, se da cuenta de que es una ciudad más que pueblo, llega a ser una especie de ciudad, una comuna, porque es muy grande, pero sin embargo están todas las casas destruidas, la gran mayoría, no destruidas así a 100%, sino que está como muy deteriorada. Así como si hubieran pasado unos 200 años en que nadie las hubiera reparado. ¿Bien? El punto es que el tipo llega y tiene hasta las 8 para poder retomar el bus y llegar a Arkham, que es la ciudad original a la que él quería llegar, ¿cierto? Su ciudad de destino. En este caso, el tipo llega y se encuentra con que no hay nadie, absolutamente nadie. Y las pocas personas que hay lo miran con una cara así como de desprecio, de. Una cara como una mala cara, ¿cierto? Para recibir a alguien, así como no es bienvenido, ¿bien? Este tipo llega y se va a un hostal, que es el único hostal que hay en Innsmouth. Deja sus cosas, ¿cierto? Su maleta y saca un poco de dinero y se va a recorrer todo Innsmouth, ¿bien? El tipo tiene hambre, ¿cierto? Y pasa a comprar comida, un poco de queso, un poco de bebida. Y se encuentra con que la persona que está atendiendo el único, uno de los pocos locales que estaba abierto, o prácticamente el único, era un extranjero, por lo cual tenía facciones bastante más humanas, ¿cierto? Era mucho más simpático y se cayeron bien desde un principio porque ambos eran extranjeros en una tierra foránea bastante desagradable. Entonces ahí el protagonista le pregunta a este hombre qué pasa con Innsmouth, dónde, cómo puede averiguar más sobre lo que está pasando sobre este pueblo. Y este tipo le dice que efectivamente, la gente es muy, muy extraña, tiene forma rara, ¿cierto? Su cara, y prácticamente hay muy poca gente, siendo que el pueblo es demasiado grande. Y le dice que si él quiere saber más sobre Innsmouth, tiene que hablar con un viejo que se llama el viejo Sadok, ¿bien? Sadok Allen, algo parecido. Esto que es un viejo que tiene como 90 años y que es un borrachín del pueblo, que es el único que cuando está ebrio se le puede sacar información. Entonces este tipo parte de comprar sus provisiones para el día, compra un poco de alcohol, de whisky, y se va en busca del caballero. Aparte, el joven que trabajaba en la tienda estaba ahí obligado prácticamente porque trabajaba para una compañía, y la compañía lo envió para allá, entonces no tenía otra alternativa. Y hasta el momento no le había pasado nada, ¿cierto? Entonces estaba todo bien. Entonces este tipo le hace una especie de mapa, que al menos en el libro está muy bastante bien detallado, y de hecho llega a estar tan bien detallado que es difícil de entender, sobre cómo se puede guiar en Innsmouth, ¿no? Entonces este tipo va y se guía por el mapa para poder encontrar la ubicación más probable donde puede ubicarse el viejo Sadok Allen, ¿no? Se lo encuentra y el viejo estaba hablando con unos bomberos de la ciudad, que también tenían un aspecto muy extraño y estaban muy sucios. Y este tipo, obviamente, el protagonista dijo, bueno, yo aquí no soy bienvenido claramente, entonces me va a ser muy difícil hablar con el viejo porque los otros tipos se me van a tirar encima, o sea, me van a sacar a patadas del pueblo.
Entonces este tipo anda con la botella de whisky en la mano, el viejo se da cuenta, lo empieza a perseguir, obviamente no corriendo, sino así como caminando, ¿cierto? Y este tipo, el inteligente, el protagonista, se va a una esquina del pueblo donde prácticamente no pueden ser vistos y empiezan a conversar. El viejo se acerca, este otro, el protagonista, le ofrece la botella de whisky, espera que el viejo se emborrache y el viejo le empieza a contar la historia sobre qué había pasado con Ingo. Aparte, el viejo tenía fama de como ser un borrachín y estar tan viejo de contar puras estupideces o cabezas de chancho, cosas que no corresponden a la realidad, que son locuras básicamente de un hombre que ya está senil, ¿cierto? Con problemas en la mente. Y el tipo le empieza a contar que lo que ocurrió es que en 1800 aproximadamente, la gente en Innsmouth era toda común y corriente, era normal y vivían de la pesca. ¿Qué pasa? Que por las guerras civiles, ¿cierto? Por diversos factores que ocurrieron en Estados Unidos, les repercutió mucho al pueblo y no sabían cómo sobrevivir, empezaron a ir de mal en peor, empezó a morir gente, las cosas no andaban tan bien económicamente. Y había un hombre que era como, por así decirlo, el líder de una flotilla de barcos, por así decirlo, y al frente del pueblo, que es un pueblo costero, había un arrecife, que le decían el arrecife del diablo. No se sabía bien por qué. Estos tipos fueron y se encontraron de que con este tipo que se llamaba March, de apellido March, llegan al arrecife del diablo, que queda prácticamente enfrente, ¿cierto? Y se encuentran con una tribu nativa de lengua desconocida, por así decirlo, y que empiezan a hablar. Y estos tipos, los tipos de Innsmouth, la gente de Innsmouth, no entendía cómo, en este caso los pescadores, ¿cierto? Los marinos, no entendían cómo era posible que existiera gente en ese arrecife y que no se hubieran dado cuenta, y de qué forma vivían. Y también se da cuenta de que a pesar de que era una tribu que era completamente, por así decirlo, salvaje, no al punto de ser caníbales, pero como, por así decirlo, nativos africanos, ¿cierto? Como gente que vive en África, en las tribus, podían llevar tiaras de oro, estaban súper bien vestidos, con una seda hermosa, y estaban básicamente llenos de joyas, por así decirlo, que los había millonarios en el mundo común y corriente, ¿cierto? En el mundo occidental. ¿Qué pasa? Que empezaron a hablar, ¿cierto? Y le contaron que ellos sobrevivían porque habían hecho un trato con la gente que vivía debajo del mar. ¿Bien? Entonces empiezan a hablar con ellos y les dicen de que, claro, efectivamente pueden vivir con gente que, pueden interactuar con gente que vive debajo del mar, pero que a cambio tienen que hacer sacrificio. O sea, la gente del mar que vive en las profundidades, ¿cierto? Del arrecife del diablo, les iban a dar comida infinita, en este caso pescado, muy buenas cosechas, ¿cierto? Muy buenas pescas, pero a cambio tenían que dar sacrificios humanos. Entonces la gente de este pueblo, por así decirlo, salvaje, sacrificaba a sus jóvenes, ¿bien? Y a cambio la gente del mar, ¿cierto? Les daba la abundante pesca. ¿Qué pasa? Que este hombre sintió un poco de miedo, ¿cierto? El jefe de la expedición, y decidió básicamente intercambiar algunos bienes bonitos, ¿cierto? Que tenía la gente de Innsmouth, que no eran valiosos, a cambio de el oro, de las joyas de las personas, de los salvajes. Entonces se instaló una refinería de oro. ¿Bien? Entonces estos tipos le compraban oro, los de Innsmouth le daban comida, no sé, zapatos, ropa, cosas más de poco valor, y los nativos les daban mucho, mucho oro. Entonces estos tipos vendían el oro y así sobrevivía el pueblo de Innsmouth. ¿Qué pasa? Que llegó un punto en que otra tribu atacó a la tribu salvaje y murieron absolutamente todos. Entonces la gente de Innsmouth ya no pudo comerciar cosas normales, ¿cierto? Común y corriente, a cambio de oro. Entonces el pueblo nuevamente se empezó a decaer, empezó a morir gente, a haber hambruna, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces? De que el viejo March, en este caso, que era como por así decirlo, prácticamente un segundo alcalde de Innsmouth, ¿cierto? Por la popularidad que tenía y por las buenas gestiones que había tomado y le había dado una nueva vida al pueblo para que se pudieran, por así decirlo, revivir económicamente y pudieran sustentarse. Estos tipos empezaron a tener trato con la gente del mar, los de Innsmouth. ¿Qué pasa? Que una vez que estos tipos de la gente del mar empezaba a intercambiar sacrificios a cambio de comida, estos tipos querían aparearse con la gente para que nacieran hijos que fueran híbridos, mitad seres del mar, ¿cierto? Que eran como medios escamosos,
de una forma humanoide, pero parecidos a hombres pez. Y también hibridados con seres humanos. Bien. Entonces, ¿qué pasó? En este caso, llegó a tal nivel de hambruna al pueblo, de decadencia, que el viejo Marchen decidió aceptarlo. Entonces empezaron a pelear el pueblo de Innsmouth con la gente del mar, de las profundidades del mar. ¿Qué pasó? Que a medida que empezaban a crecer, cuando nacían eran seres humanos comunes y corrientes, pero a medida que empezaban a crecer y llegaban como a los 20, 30 años, se transformaban en hombres pez. ¿Y qué es lo que les pasaba cuando llegaban a esa etapa? En vez de querer vivir en la tierra, querían vivir en el mar. Entonces se iban al mar. Y por eso era que el pueblo de Innsmouth estaba tan poco poblado. Porque la gente crecía, ¿cierto?, al aparearse y luego se iba al mar. Y según se cuenta en el libro, en el relato, existían millones de personas, de hombres peces, por así decirlo, que vivían en el mar. Y que podrían haber destruido la civilización humana cuando ellos quisieran, pero sin embargo no preferían como explotarlos que destruirlos. ¿Bien? Sacaban más beneficios de esa forma. Y por eso es que estaba la decadencia en Istmo. ¿Bien? ¿Qué pasó? Querían que absolutamente todo estuviera como en silencio. Querían que todo estuviera, por así decirlo, en el completo silencio, que nadie supiera nada de los otros pueblos, ¿bien? Porque eso les daba mala fama. Entonces este hombre, una vez que escuchó esas palabras del viejo Zadok Allen, ¿cierto?, se rió porque claramente era como una divagación de un loco, ¿cierto?, de un viejito borracho de 90 años. ¿Qué pasó? Que el viejo empezó a hablar esto de una manera tan, tan de corazón, por así decirlo, que se asustó el joven. Dijo, bueno, este tipo está hablando de estupideces, pero ni siquiera un loco se cree todas sus cosas. ¿Bien? Es como, me llegó hasta el corazón lo que el tipo está diciendo, o sea, está muy bien formulado, tiene un muy buen contexto. Me extrañaría que no fuera real, pensó el tipo, ¿bien? ¿Qué pasó? Que justo cuando terminaron de conversar, este tipo le dijo, el viejo le dijo, oh Dios mío, te encontraron, ya saben que estás aquí. Y este tipo le dice, pero ¿quién saben que yo estoy aquí? Y el viejo le dice, la gente del mar. Y empieza a mirar al mar y lo empieza a apuntar. ¿Qué pasa? Que el joven empieza a mirar al mar y no encuentra nada, no hay absolutamente nada. ¿Bien? Entonces, igual se asustó y se fue de nuevamente, dejó de hablar con el viejo, se fue al hostal. Y en el hostal aún le quedan un par de horas para que fueran las 8. Y se dispuso ahí a esperar hasta que llegara el autobús e irse a Arkham, ¿cierto? Que es la ciudad típica de los relatos de Lovecraft. Y cuando llega el bus, justo llegó con una pana, con un problema. Y dijo que el bus no iba a poder partir hoy día y iba a tener que dormir en el hostal y mañana poder irse a Arkham, ¿bien? Este hombre igual estaba un poco asustado porque habían rumores de que a los turistas los mataban. No los mataban, ¿cierto? A ciencia cierta, pero desaparecían, nunca más se volvían a ver. Si bien no se encontraba el cadáver, nunca más se encontraban a ver, se volvían a ver las personas, los turistas que andaban por Innsmouth, que pasaban mucho tiempo ahí y preguntaban más de lo normal. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el hombre no le quedó otra que quedarse a dormir en el hostal. Y ya se acostó en el hostal. Y él estaba en el penúltimo piso. Bien, cuando estaba de cuatro pisos, este tipo va al penúltimo piso. Va a dormir en una habitación. La habitación era contigua a otras habitaciones y cada habitación, de izquierda y de derecha, estaba unida a través de una puerta. Entonces, en cada habitación habían tres puertas, ¿cierto? La puerta del pasillo por la que uno entraba y las puertas laterales que era para conectarse a la pieza de la izquierda y la pieza de la derecha, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? El tipo ya se acostó, quería dormir, lo único que quería era quedarse dormido para despertar en la mañana e irse del pueblo porque igual le da un poco de miedo que la gente fuera así. Y que el rumor, como les digo, le caló en los huesos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Este tipo al final llegó la noche, se estaba por quedar dormido y empezó a escuchar que alguien le estaba abriendo la puerta del pasillo. Menos mal, este tipo había sido más inteligente y todas las puertas que tenía le había puesto pestillo, ¿bien? Entonces, las tres puertas están con pestillo, sí. Pero aún así se escuchaba cómo la gente estaba tratando de abrirla con llave, ¿bien? Entonces este tipo que hizo, puso la cama en una de las puertas laterales
puso el armario en la puerta del pasillo y puso y dejó la puerta, no me acuerdo si era la izquierda o la derecha, pero una de las puertas laterales la dejó con llave, ¿cierto? Pero abierta, por así decirlo, así, sin nada que lo pudiera, ningún objeto sólido, macizo, que pudiera contener que una persona entrara. Bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Que luego cesaron las voces, cesaron los pasos en los pasillos, en las puertas, en las habitaciones contiguas, cesó el intento de entrar. Y este tipo dijo: bueno, a mí me quieren matar aquí, ¿cierto? Y el tipo lo único que andaba trayendo era una navaja y una linterna. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se quedó ahí. Obviamente, el pánico hizo que el tipo se quedara en los huesos, así con mucho miedo, sin poder moverse, ¿cierto? Uno de los tantos de especies de reacción que tiene el ser humano en un momento de tensión, de miedo. ¿Y qué ocurrió? Que pasó un par de horas, un par de minutos, la verdad no lo explica muy bien en el libro, y luego llegó un tropel de gente, muchas personas, de estos hombres supuestamente peces. El tipo en realidad no lo sabía porque estaba todo oscuro, no tenía luz, y empezaron a pegarle, por así decirlo, portazos a la puerta, con brazos, patadas para poder derribarle la puerta del pasillo. Entonces, ¿qué hizo este hombre? La única puerta que tenía abierta, le pegó una patada, un brazo, y empezó a romper todas las puertas que estaban de manera lateral para escapar. Se tiró del hostal y básicamente el tipo intentó correr, se arrancó de todo, de una manera sigilosa así. No estaban detrás de él corriendo con una pala ni con un hacha, ¿cierto? El tipo estaba corriendo, igual de manera sigilosa, a través de las sombras para poder no ser visto. El punto es que el tipo jamás había visto un hombre pez. Bien, si bien había visto personas que no tenían deformaciones, pero su piel era de color grisácea, escamosa, como si tuvieran alguna especie como de alergia, no llegaba a ser una especie de lepra, pero físicamente, si tenían 30 años, pues estaban como de 60, estaba muy demacrado. Bien, entonces el tipo finalmente llega a la línea del tren, porque se da cuenta que las carreteras que habían en el pueblo estaban todas bloqueadas por este tipo de personas, que además no hablaban, sino que gemían, gruñían en otro idioma, ¿no? Este tipo, esto obviamente al hombre lo asustó muchísimo, hasta que finalmente se da cuenta de que la única forma en que puede irse es a través de la línea del tren. ¿Bien? Porque la línea del tren estaba muy destruida y era poco probable que él hubiera escapado por ahí. O al menos eso él pensó que podía pensar el grupo de personas extrañas, ¿bien? Del pueblo de Innsmouth. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este tipo se va por la línea del tren y de repente se encuentra un grupo de personas. Este tipo estaba escondido, entonces no lo podían ver. Un grupo de personas que básicamente no eran seres humanos. O sea, eran de este tipo de personas, como bien decía el viejo Sado, que habían llegado a tal punto que los tipos vivían básicamente en el mar. O sea, el pueblo de Innsmouth sí estaba habitado, pero toda la gente que vivía en Innsmouth estaba prácticamente en el mar. ¿Bien? Y bueno, fue horrible para este hombre, fue tan horrible porque luego miró hacia el mar, que le quedaba hacia la izquierda o hacia la derecha, no me acuerdo, y vio que habían millones de personas, de sombras, que estaban nadando, o sea, de seres humanos, humanoides, por así decirlo, que estaban nadando, junto con la vista de personas a menos de 50 metros, no humanas, que gruñían y que eran deformes, que prácticamente caminaban con cuatro patas, como un perro. Y el tipo se desmayó, quedó traumado. Luego despertó al día siguiente y se fue corriendo por la carretera porque ya era de día y el pueblo estaba como siempre, desolado. Este tipo se va por la carretera y finalmente termina llegando a Arkham y se va a su casa. Bien, ahí se supone que termina como la parte terrorífica del relato, pero después llega una parte mucho peor, que resulta que el tipo, uno de los motivos, además de los que andaba investigando todo Estados Unidos, era porque él quería buscar su árbol genealógico. Bien, esto es lo más fuerte. El tipo lo que quería era encontrar como, bueno, ¿qué hay más allá de mi abuelo, de mi bisabuelo? ¿Cuáles son los parientes, mis antecesores, cierto? Y finalmente terminó llegando a la casa de un tío. Bien. Porque, bueno, pasa un par de meses, creo, no, de hecho pasa un año. El tipo vuelve, va a la universidad, porque está estudiando en la universidad,
vuelven a llegar las vacaciones, o sea, había pasado un año desde que él había ido a Innsbruck, ya se había un poco curado del shock que le había causado toda la sucesión de hechos, ¿cierto? Y básicamente se encuentra con unos familiares, va de viaje a otro lugar de Estados Unidos donde tiene familia y se entera de que la bisabuela que él tenía, o era abuela, la abuela que él tenía, que él no la conocía, solamente conocía a su abuelo. Su abuela era una de las hijas del viejo March. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el viejo March se casó con un monstruo de las profundidades, ¿cierto? Tuvieron una serie de hijos. Uno de esos hijos era este híbrido humano. Seres de las profundidades, ¿cierto? Era una mujer y se casó con el abuelo de este joven. La abuela murió muy joven, como a los 40 ya estaba muerta. Y el abuelo, obviamente, por eso es que el hombre no la conoció, el joven. El abuelo y la abuela, ¿cierto? Tuvieron dos hijos. A su mamá, ¿cierto? La mamá del joven y a un tío. El tío se suicidó luego de ir por Innsbruck por ahí, en busca de, no se sabía de qué, se suicidó, se pegó un tiro. Y básicamente el joven contaba de que la abuela no la había conocido y que el tío le infundía un asco increíble, que era una de estas personas que uno no necesita conocerlas, sino que necesita solamente verlas para darse cuenta que es una persona que algo oculta, que no es una buena persona, que tiene algo extraño. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que el tipo empieza a pasarse rollo porque dice, bueno, si mi abuela se casó con uno de esos monstruos, entonces hay parte de mi ADN, parte de mí pertenece a Innsmouth y por tanto parte de mi ADN es uno de los seres de las profundidades. ¿Bien? Además, el hijo del tipo que se había suicidado, que era su primo, ¿cierto? Estaba internado en un manicomio porque se había vuelto loco. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre, a raíz de eso, tuvo un shock mucho más grande incluso que lo que había visto en Innsmouth, ¿no? En esa noche. ¿Qué pasó? Que este tipo al final pasa el tiempo y se va dando cuenta que cada vez que se levanta en la mañana y se mira en el espejo, su piel empieza a hacerse más grisácea, se empieza a parecer un hombre pez, por así decirlo, un hombre sapo, se le empieza a poner la piel escamosa y se da cuenta de que efectivamente se está transformando uno de la gente de Innsmouth, o sea que el tipo pertenecía a Innsmouth. Sin embargo, al principio el tipo pensó en suicidarse, como su tío, pero después de un tiempo, valga saber, obviamente por qué, ¿cierto? Todos lo sabemos, empieza a pasar el tiempo y el tipo, en vez de querer suicidarse, quiere irse a vivir cerca del mar. Y quiere salvar a su primo que está en un manicomio para irse a vivir en las profundidades. Además de que el tipo, cada vez que tenía un sueño, soñaba con mar, soñaba con el mar, soñaba con el mar, soñaba con la abuela que le decía, hijo, nieto mío, venga para acá, vamos al mar. Entonces, al final, lo que realmente te deja impresionado en este relato es el hecho de que el tipo pertenecía a Innsmouth. Era uno de los. Era un. Tenía sangre de esos monstruos. Y uno podría pensar que lo que en realidad daba más miedo era el viaje que el tipo tuvo, las experiencias que el personaje, el protagonista, tuvo en Innsmouth. Pero en realidad, lo que. Las últimas dos páginas, que son lo que más te pega en el relato, y lo que te destruye, por así decirlo, te deja perplejo, es el hecho de que el hombre efectivamente era uno de los tantos descendientes de esa prole que venía del mar. ¿Bien? Y así termina el libro. Es muy bueno, diría yo. Pero eso ya va a ir a la crítica, ¿cierto? Ahora, que ya lo conté, vamos a hablar sobre el modelo Pickman. Pues bueno, ¿qué pasa? Existía un hombre de los 50 años, ¿cierto?, que frecuentaba un grupo de arte. ¿Bien? Este grupo de arte era básicamente pintura. El tipo no pintaba bien, pero sin embargo le gustaba ver todas las exposiciones de arte y de pintura, ¿cierto? Y había un conocido, uno de los tantos que iba al grupo, que en este caso pintaba, ¿cierto?, como les había dicho anteriormente, cosas como muy brutales, así, cosas horrorosas, cosas que te pueden dejar helado, así. Un demonio comiéndose un ser humano, gente
en un cementerio haciendo rituales, ¿cierto? Con sangre humana, así cosas muy, no sé, sobrecogedoras, pero en un sentido que hielan los huesos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que respecto a esto, el tipo es una obra de arte, sí, espectacular, con todos los detalles, ¿cierto? Increíble. Pero aún así, la gente del club de arte, ¿cierto? Que eran bastantes artistas, lo echaron del grupo porque el tipo dijeron que no podían aceptar eso. Si bien tenía una gran calidad, el tipo tenía talento para eso, no podías estar dibujando ni pintando cosas así de asquerosas, ¿cierto? De mórbida. Y este tipo tenía otra filosofía de vida, simplemente él quería retratar lo horrible del mundo. Como casi todos los pintores retratan lo bonito del mundo, ¿cierto? Este tipo quería retratar lo más horrible, lo más profundo, así cosas que fueran más allá del propio ser humano. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que el protagonista principal, este hombre de unos 50 años, a pesar de la repugnancia que le generaban las pinturas de este hombre, encontraba que tenía una técnica maravillosa y que, como bien les contaba, transmitía esa pena, ese sufrimiento, ese dolor. Los ojos, las cuencas de los ojos, cómo los dibujaba, era algo increíble. Ningún artista de la antigüedad que a él le gustaba, del siglo XVII y XVI, podría haberlo retratado de esa manera, ¿no? Estaba a un nivel técnico y artístico demasiado superior a todos los predecesores y sucesores que probablemente existían, según retrataba el hombre. Entonces empezó a ser amigo de este tipo, y este tipo, este pintor famoso, bueno, no famoso de hecho, pero con mucho talento, como se dio cuenta que no tenía amigos, que no tenía familia, obviamente una persona que es solitaria y solamente tiene un amigo se confiesa con este amigo, ¿cierto? En este caso el protagonista era el amigo. Le dice, oye, ¿tú quieres saber cómo es que yo realmente pinto así de bien y pinto estas cosas así subliminal? Pues obviamente como cualquier artista necesito encontrar motivación, ¿cierto? Algo que me dé esa energía o que me transmita algo en el cerebro para poder yo procesar y imaginar cosas, ¿cierto? De este calibre para poder dibujar y pintar. Este tipo, el protagonista, le dice, claro, pero ¿dónde es esto? Y el tipo le dice que en el lugar donde ellos vivían, en este caso en este pueblo, antiguamente, hace unos 200 años atrás, había muchos corsarios, había brujas, brujería, y como todo esto estaba penado por la ley, estos tipos hacían subterráneos en las casas y conectaban los subterráneos de todas las casas. Entonces, todas estas brujas y gente que hacía cosas diabólicas, por así decirlo, vivían bajo tierra, ¿cierto? Se conectaban bajo la tierra, en túneles gigantescos que estaban por casi todo el pueblo, que no es Eastmouth, ¿verdad? Es otro pueblo, pero también de Nueva Inglaterra, ¿cierto? New England. Entonces, ese tipo le confiesa de que ha comprado una casa, que tiene un pozo, que efectivamente conecta con uno de los tantos túneles que existen en este pueblo. Y donde ahí es donde él baja y adquiere, como por así decirlo, la imaginación, el ímpetu, ¿cómo que se llama esto? La inspiración para poder dibujar cosas nuevas, ¿cierto? Pintar cosas nuevas. Entonces este hombre, ¿cierto? El artista lleva a su amigo, que es el protagonista principal, hacia el subterráneo de la casa que había comprado, que obviamente tenía el pozo donde podían bajar. ¿Qué pasa? Que obviamente en ese edificio el tipo tiene absolutamente lleno de pinturas a medio terminar o terminadas, que este hombre lo dejan con los huesos helados, ¿cierto? El protagonista, de lo tan bien hechas que están y de las cosas tan malas que transmiten, pero más allá de una película, más allá de un libro, es algo como verlo de una manera real prácticamente, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo está hablando, ¿cierto? De cómo es que el tipo adquiere la energía, las ganas de poder hacer esto, y pasan a otra habitación que está en el subterráneo, y dejan la habitación con el pozo a un lado, ¿cierto? Están en la otra habitación, y dejan cerrado. ¿Qué pasa? Que hay una pintura que es de una especie de perro, de hombre lobo, monstruoso, que está comiéndose a un ser humano, le está sacando la cabeza, y este tipo le dice, estaba a medio terminar y tenía una foto, pero como estaba en el subterráneo había tan poca luz, no distinguía qué es lo que había aquí en la foto, ¿cierto? Y justo cuando la va a tomar la foto, el hombre le dice, no, tranquilo, escucho algún ruido, debe ser uno de los ratones que hay en el subterráneo. Pero cuando deja a este hombre solo en la habitación, se va a la otra habitación contigua que tenía el pozo, y saca un revólver así, ¡pa!
Y este hombre no ve nada porque está cerrado con llave, se cerró la puerta y se escuchan una serie de balazos brutales. Y luego el hombre vuelve, ¿cierto? El pintor, y dice, oh, había un ratón que se subió por el pozo y se guarda así el revólver. Este tipo queda así como, oye, pero ¿qué onda si... ¿cómo puedes hacer eso? Si era un ratón, lo puedes espantar con un zapato, no sé, con cualquier cosa, pero no con un revólver. Además, 6 balazos, o sea, descargaste el arma entera en ese pobre ratón. Y el tipo le da una serie de explicaciones, como que le dan asco, y, en fin. ¿Qué pasa? Que finalmente este hombre se va, porque ve la hora y se da cuenta que ya es muy tarde, se van y el tipo vuelve a su casa. Y una vez que llega a su casa, se da cuenta de que revisa su bolsillo y se da cuenta que en el bolsillo tenía la imagen, la fotografía que este había sacado del cuadro, ¿no? Porque el hombre decía que, como a él le gustaba dibujar escenas que eran del pueblo, o sea, no sé, le sacaban la foto al cementerio del pueblo, porque no tenía la capacidad suficiente para poder mantener esa imagen mental del cementerio. Entonces, el tipo, ¿qué es lo que tenía? Tenía una cámara fotográfica y le sacaba fotos a cada una de las cosas que a él le interesaban de los paisajes para luego retratarlos y encima ponerle las cosas malévolas, por así decirlo, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente el viaje que hicieron ida y vuelta para poder llegar a esa casa que el hombre había comprado, tuvieron que viajar en metro, ¿bien? ¿Qué pasa? Que el hombre se saca la mano del bolsillo con la imagen y se da cuenta que lo que hay en la imagen en realidad no es un paisaje, es un paisaje, pero que además tiene a ese hombre lobo horrible del que yo les había contado anteriormente. O sea, básicamente este hombre bajaba, esto obviamente no lo dicen, pero uno lo puede interpretar, bajaba por el pozo, se iba por los túneles y en los túneles iba sacando fotos a diversos monstruos. ¿Quién sabe uno con qué trato malévolos habrá tenido con estos monstruos para que no le hicieran daño, ¿cierto? ¿O qué entidad hubiera tenido tratos para que no le hicieran daño? Y obviamente este tipo le sacaba fotos a los cementerios, algunas casas, al mar, ¿cierto? Y también sacaba fotos a esta serie de criaturas y luego obviamente las pegaba y empezaba a retratar. Entonces eso es lo tenebroso, que en realidad esas figuras que tanto miedo causaban, pero que se supone que eran ficticias, que eran netamente imaginación del hombre, en realidad eran completamente reales. Entonces eso hizo que el hombre se volviera prácticamente, no loco, ¿cierto? Pero que no quisiera salir más de la casa, menos viajar por subterráneo, ¿cierto? Por el metro. ¿Qué pasa? Que este hombre, el amigo que pintaba, desapareció. Un día nunca más se volvió a ver. Entonces, obviamente le preguntaban al amigo, al protagonista, qué había pasado. Y el hombre decía, no, yo no tengo idea. Y en realidad no me pregunten, no quiero investigar, no sé dónde está su casa. Y si sé, ojalá que se me olvide. Pero a mí no me pregunten nada, ¿verdad? Y obviamente era por eso, porque a lo mejor el tipo andaba sacando fotos y de repente un monstruo lo agarró, ¿cierto? Y lo despedazó, como estaban en sus cuadros, ¿verdad? Ese sería el resumen de el modelo de Pigman, que básicamente era cómo este hombre podía dibujar semejantes monstruosidades. Luego viene Himnos, ¿bien? En este relato básicamente se trata de un hombre muy solitario, ¿cierto? Que una vez estaba caminando por el tren, iba a tomar el tren, ¿cierto? Y se encuentra con un tipo físicamente muy atractivo. Lo dice tal cual el libro, lo encuentra atractivo el protagonista principal. Y el tipo se acerca y le dice, oye, ¿tú quieres enseñarme cosas de la vida? Algo me dice que tú tienes algo, un aura o algo que me dice que tú eres una persona especial. Como que lo encontraba inteligente, pero por solamente la forma en que se veía. Y este hombre le dice, por supuesto, seamos amigos, juntémonos y experimentemos el mundo. Entonces estos tipos, ¿qué hacían? Esto es muy introductorio, pero en el libro lo detallan como en una página o 2 páginas, la verdad es que es como bastante escueto y que deja libre interpretación de cómo se conocieron, pero básicamente estos tipos se drogaban para inducirse al sueño. ¿Bien? Se drogaban, se inducían el sueño, qué sé yo, si hubiera sido LSD o algo parecido, y se iban a dormir. Pero cuando estos tipos dormían, conectaban los sueños cada uno. O sea, yo me quedaba dormido y en mi sueño yo podía ver a mi amigo, en este caso era el amigo el protagonista, y viajar por este mundo no material en el cual descubrían cosas nuevas. Información, hablan con demás espíritus, o ni siquiera se podía llamar espíritu, con gente de otras dimensiones, de otro mundo. Y el amigo siempre iba 2 pasos más adelante de él. O sea, a veces él no podía sortear una barrera mental, pero el amigo ya la había sorteado, ya la había pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo, el protagonista principal,
tenía como tanta atracción por este hombre, lo admiraba tanto que incluso como que dibujaba figuras de mármol con su cara, ¿bien? Así como hobby. ¿Qué pasa? Que en uno de estos viajes, no sé si se podrá llamar astrales, pero digamos que eran viajes relacionados con el sueño, ¿cierto? Dormían, ¿cierto? Se drogaban, se quedaban dormidos y por algún motivo que se desconoce, desconectaban el inconsciente de cada uno y con el inconsciente del mundo, del universo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que el amigo siempre iba dos pasos más adelante y de repente hubo una barrera mental que el protagonista no pudo sortear y quedó hasta ahí nomás. Pero el amigo la pudo pasar. Y no se sabe qué es lo que vio, que el tipo quedó traumado. O sea, después nunca más quiso volver a dormir, ni inducirse sueños con drogas, ni experimentar más de ese mundo no material. Entonces, bueno, como el amigo era mucho más inteligente que el protagonista le hizo caso. Dejaron de drogarse y ahora, bueno, sí se drogaban, consumían drogas, pero para mantenerse lúcidos, despiertos, o sea, una especie de cocaína, lo desconozco. No lo especifican, pero debería ser alguna especie de droga para poder no tener sueño. Y este hombre además siempre estaba mirando una constelación. Miraba una constelación como si lo estuvieran persiguiendo. Estaba como de estas personas que como estuvieran con una especie de paranoia. Pensaba que se iba a morir en cualquier momento, siempre estaba mirando hacia el cielo, en específico a una constelación, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente estos tipos llegó el invierno, perdieron el trabajo y no tenían dinero para poder drogarse, para poder mantenerse despiertos, ¿cierto? Lúcidos durante toda la noche. Y el amigo se quedó dormido. Bien, se quedó dormido y se dio cuenta de que el protagonista se dio cuenta de que este tipo empezaba como a convulsionar, pero no, obviamente no botaba nada por la boca, pero que empezaba a gritar y que se sentía mal, ¿bien? Pero sin embargo seguía durmiendo. ¿Qué pasó? Que de repente llegó como un rayo láser, una especie de luz, y le pegó justo en la frente al amigo. ¿Qué pasa? Que este rayo de luz provenía específicamente de esa constelación. ¿Bien? Esa constelación que el tipo le da al amigo. Entonces le da en la cabeza y el tipo muere. ¿Bien? Desaparece, muere. El protagonista obviamente queda increíblemente traumado. Llegan los policías, llegan los amigos porque se empiezan a escuchar gritos del protagonista al ver que su amigo había muerto, se había desintegrado. Y llegan los policías, los amigos, y dicen, oye, pero, o sea, no los amigos, perdón, la policía y los vecinos, y le dicen, oye, relájate, tú nunca tuviste un amigo. ¿Bien? Y lo que se encuentra en la cama, en vez del amigo, se encuentra una de las figuras talladas de mármol que el protagonista hacía de su amigo porque como lo admiraba tanto, lo dibujaba, ¿cierto? En mármol, lo tallaba. Y le dicen, oye, lo único que hay en la cama es una figura tallada de mármol, pero de tu cara, cuando eras joven. Entonces, básicamente, podría haber sido el tipo, o estaba loco, literalmente, y todo lo que vio era el efecto de las drogas, o efectivamente tuvo un amigo, o a lo mejor era su propio inconsciente, era una especie de tulpa, quién lo sabe, y este tipo conectó inconscientemente la propia tulpa, ¿cierto?, con el inconsciente colectivo del universo, con alguna otra mente, otro inconsciente de esa constelación, que a lo mejor eran seres con tecnología y poderes mentales, a lo mejor una capacidad cerebral mucho más desarrollada, y lo mató, porque a lo mejor el tipo, el amigo, descubrió o supo secretos que no debería saber. ¿Bien? La verdad es que el relato era muy bueno y muy corto. Y como era tan corto, es que al principio te introduce la historia sin mucho contexto, ni muy, por así decirlo, como con mucho sentido, ¿bien? Porque la forma en que se conocen el protagonista con el amigo no cansa, la verdad. Bien, y finalmente tenemos el relato de El Intruso. Este es el último. Trata de un hombre que, como les dije anteriormente, no sabe quién es, tiene una especie de pérdida de memoria, Alzheimer, no se sabe, demencia senil. Se desconoce, no sabe quién es su familia, quién es sus amigos, cuántos años tiene, dónde vivió antes, o dónde nació, quién es su mamá, no sabe absolutamente nada. Sin embargo, en el castillo en el que él habita existen numerosos libros, y el tipo se los leyó todos. No se sabe cuánto tiempo habrá estado él en ese castillo, pero el tipo asume que muchos, muchos años porque se leyó todos los libros y recorrió todo el castillo posible, ¿bien? Y estaba aburrido porque el tipo estaba solo, no tenía amigos, nada, porque no vivía más gente. Entonces el tipo que hacía, a veces empezaba a correr
se escapaba del castillo, pero resulta que afuera del castillo solamente había árboles gigantescos que no le dejaban ver ni el sol ni la luna. O sea, siempre estaba todo en penumbra, ¿cierto? Con sus velas, no tenía nada más, no tenía luz. Entonces este tipo al alejarse del castillo se da cuenta de que cada vez se empezaba a poner todo más oscuro porque no había luz, ¿cierto? Ya que los árboles tapaban todo y por tanto se volvía al castillo. Era un ciclo interminable, o sea, el tipo, el miedo le ganaba a la curiosidad, por así decirlo, o a la soledad, a la pena. Imagínense la cantidad de miedo que debió haber sentido esa persona. Pero se dio cuenta de que probablemente la cúpula del castillo, la torre más alta, podía conectar y llegar más arriba de los árboles. Por ejemplo, este es la torre y hasta acá llegarían los árboles. Entonces, tipo, finalmente, si bien no se encontraría con más gente, podría ver la luz y saber cómo era, si es que al igual que como lo relataban en los libros, ¿sí? Entonces, finalmente, el tipo decide hacer eso. En el libro relatan cómo es que lo trata de sortear, porque el edificio, como es antiguo, está medio destruido. El tipo llega, sale por el, ¿cómo se llama esto? Sale por la torre más alta, pero se da cuenta que no hay ventanas, solamente que hay una especie de puerta. Bien, entonces el tipo abre la puerta y en vez de encontrarse con la luz, se encuentra con que hay otro piso. O sea, no había espacio, sino que estaba como en un subterráneo. Siempre estuvo en un subterráneo, pero que por algún motivo que desconocemos, habían árboles. Bien. Entonces este tipo sale y se encuentra con otra tierra. Todo era sólido, absolutamente sólido. Y obviamente puede ver la luz de la luna, las estrellas. El tipo queda anonadado porque son hermosas. Puede ver árboles también, pero que no son tan altos, y que por tanto sí puede ver la luz, puede ver la oscuridad. Justo cuando sale estaba de noche, por lo tanto no pudo ver la luz del sol. Y bueno, el tipo básicamente sale de todo eso y se da cuenta que en realidad estaba como en otro castillo. O sea, arriba de esa torre había otra especie de mini castillo, que en realidad luego, digamos que era como una especie de mini castillo. Entonces este tipo sale de ahí, y se da cuenta de que efectivamente hay caminos. Hay luz de la luna, por tanto puede ver en la noche. Y empieza a caminar, no sabe qué ocurre. Y el tipo había escuchado en historias de que en los libros que él leía, que había gente que la gente se juntaba, hacía fiestas, lo pasaban bien, se reproducían. Había felicidad en el mundo dentro de toda la tristeza que conlleva, ¿cierto? Pero que había momentos de felicidad, sobre todo cuando la gente interactuaba. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo llega de repente a una casa. Y en esta casa están todos celebrando, están todos felices, están todos bailando, ¿cierto? Este tipo entra y se da cuenta de que cuando entra y la gente lo mira, empiezan a gritar, se vuelven locos, se empiezan a tirar el pelo, algunos se desmayan y los que se desmayan son arrastrados por los que algunos se desmayan y finalmente la casa queda destruida, por así decirlo, porque botan las copas, botan las tazas, absolutamente todo. Y el tipo queda absolutamente solo. Entonces este tipo se pregunta, ¿por qué la gente huye de mí? O sea, primeros seres humanos que veo, como yo, y se alejan, yo no soy ningún monstruo, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Se mira detrás, porque a lo mejor detrás de él podía haber algo, no había nada. Hasta que finalmente el tipo llega, empieza a recorrer la casa y se encuentra con que enfrente de él hay un monstruo así, pero asqueroso. El tipo se tapa la cara, empieza a llorar porque le da mucho miedo, hasta cuando de repente tiene como un flashback y se da cuenta que el tipo en realidad estaba muerto. El tipo, en realidad la gente sentía miedo de él porque era una especie de zombie, era un ser humano que estaba putrefacto, era una especie, literalmente era un zombie, tenía la piel destruida, solamente que él nunca se había dado cuenta de eso porque como vivía en prácticamente completa oscuridad y no sabía bien cómo era la forma humana porque él tenía una especie de pérdida de memoria, se mira y se da cuenta que el monstruo que está enfrente en realidad es un espejo que lo está reflejando a él. El tipo queda anonadado, y ahí se da cuenta porque en realidad todo lo que él había perdido de memoria lo recupera y se da cuenta que efectivamente él estaba muerto. Y ojo, que después detallan en el libro de que el tipo en realidad era una especie de momia, un zombie tirado para momia, por así decirlo, que lleva miles de años en el sarcófago. Que obviamente este tipo había salido del sarcófago y vivía en una pirámide. El tipo siempre vivió en una pirámide, pero que está sepultada bajo tierra. Entonces, el tipo salió, ¿cierto? Y el tipo, obviamente, si era una pirámide, el tipo estaba en Egipto, ¿cierto?
Entonces ahí se finaliza el relato diciendo que al final el tipo obviamente se le pasa el shock, se le pasa la pena, la tristeza, y que en la noche el tipo sale a vagabundear, por así decirlo, a caminar, a ver las estrellas, y que en el día él se esconde, porque sabe que la gente va a tener miedo de él y que lo pueden, bueno, no sé si lo van a poder matar dos veces, pero que no va a poder seguir teniendo la vida que él tenía. Entonces igual es un relato impactante. O sea, yo esta es la segunda vez que me lo leo, porque yo tenía otro libro de Lovecraft donde venía El Intruso. Entonces ahora vamos a pasar a la sección de crítica, ¿bien? En este caso, La sombra sobre Innsmouth, mi crítica de 1 al 10. Yo creo que va a ser un 7, ¿bien? ¿Por qué no un 10, ni un 8, ni un 9? Básicamente porque es demasiado largo. Ustedes dirán, bueno, 80 páginas no es nada. Sí, no es nada. Pero siento que esas 80 páginas, gran parte de las, unas 20 o 30, las habrá rellenado netamente con detalles. Pero detalles así como burdos, por así decirlo, en el sentido de detallar demasiado el nombre de las calles, qué calles es perpendicular a la otra, su recorrido, el mapa. Ni siquiera hay una imagen del mapa, es todo mental y está tan bien detallado que llega a ser muy enredado. Bien. Hay tanta información que llega a ser muy enredado. Entonces, básicamente por eso. Ahora, la historia es buenísima. Uno llega al final, queda impactado, pero luego llega al verdadero final, que es cuando el tipo descubre su genealogía, ¿cierto? O sea, cuando él también es uno de esos y al final el relato termina porque él se vuelve loco y viaja a las profundidades, o eso es lo que pretende. Es increíble. Y eso hace que, bueno, se quede con 7 puntos y 7 de 10 es espectacular también. Por único que le bajo es porque esas mismas 80 páginas de relato lo podría haber hecho en 40, si se hubiera saltado muchos detalles, ¿bien? Esos detalles sobre, como les digo, el nombre de las calles, relatos de cómo estaban hechas las casas, y eso la verdad es que creo que estaba un poco de más, ¿bien? Como las descripciones del paisaje, que uno se imagina un paisaje costero, no, ¿para qué más? Pero este tipo realmente, mucho detalle, como que Lovecraft se caracteriza por hacer libros de terror, ¿cierto? Que son espectaculares, o sea un relato largo o corto, siempre va a ser bueno. Pero en este caso, cuando los hace de una manera extensa, se va mucho por los detalles. Como que no sabe, se sabe bien la historia, se sabe cómo va a ir la trama, y luego para hacerlo más largo empieza a rellenar con una serie como de detalles que yo encuentro que podría resumir. Bien, pero 7 de 10 es espectacular y el libro, o al menos ese relato, yo lo recomiendo 100%, es buenísimo. Luego viene el modelo Pigman, que la verdad a mí me gustó, sí, yo le pondría un 6 de 10, me gustó y lo que no me dio tanto terror o miedo fue el final, porque al final el tipo se descubre que efectivamente el amigo le saca fotografías a monstruos que habitaban debajo del pueblo, pero es algo que cuando tú vas como en la mitad del texto del relato te lo puedes venir, te lo puedes ver venir, ¿ven? Es como que puedes llegar a decir antes de que te termine la película o antes que te termines un libro, a veces como que tú puedes decir, ah, esto va a terminar así, y efectivamente, y al menos a mí me pasó, entonces eso hizo que me bajara un poco como el miedo que me puede dar el relato, ¿ven? Pero aún así es buenísimo, es espectacular. Luego viene Himnos, que la verdad es que lo encontré muy, muy bueno. De hecho, me hubiera gustado en este caso que Himnos tiene, son solamente 10 páginas, me hubiera gustado que lo hubiera hecho de 30, 40. O sea, quitarle un poco de páginas de relato a la sombra sobre Innsmouth y agregarle un poco a Himnos, porque de verdad está espectacular. O sea, esas páginas que se comió que no describió tanto, podría haberlo hecho para describir, por ejemplo, la introducción, cómo se conoció con el tipo, ¿bien? Aunque de otra, si lo ves de otra forma, el hecho que te dejara como el inicio un poco abierto, sin mucho como contexto ni unión, ¿cierto? Como que nada junta ni pega, igual hace que el final sea más espectacular aún. Entonces, yo ahí no le pongo 8 de 10, 9 de 10, o sea, es espectacular. De hecho, por el único motivo que no le pongo un 10 es porque es demasiado corto, bien, es tan bueno, pero uno al darse cuenta que es tan bueno, uno quiere que sea más largo, bien, que sea un poco más extenso el relato.
Y finalmente el intruso que yo le pongo un 9 de 10 también. Un 9 de 10. Es buenísimo. Yo, como les digo, segunda vez que me lo leí. Y a mí por lo general no me gusta leerme un libro dos veces. O sea, yo me leo un relato, un cuento y no lo vuelvo a leer porque ya me queda en la memoria. Obviamente se me puede olvidar un poco los detalles, pero lo grueso me queda siempre en la memoria. Y cuando me leí las primeras páginas, me acordé que me lo había leído, pero aún así me lo terminé de leer por segunda vez porque lo encontré buenísimo. Creo que el intruso es el relato que uno de los relatos de Lovecraft que más pena me han dado. O sea, más que darme como terror, me dio pena por el protagonista. De verdad que como que me llegó. O sea, después de leérmelo, me fumé un cigarro porque de verdad que me dio pena. Es como que me pegó en el corazón. Himnos, igual a mí, igual es como entre miedo y terror, sí, eso lo combina muy bien, sobre todo en el final. El modelo Prima, como les digo, a mí como que no me pegó mucho, pero es algo personal, ¿cierto? Por eso lo pongo un 6 de 10. Y las obras sobre Innsmouth, la verdad es que ahí sí hizo una buena historia, pero como les digo, demasiado larga a mi parecer. Bien. Entonces, básicamente las obras sobre Innsmouth, 7 de 10, el modelo Pigman, 6 de 10, Himnos, 9 de 10 y el intruso también 9 de 10. ¿Bien? Entonces, ese ha sido el video, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.